Tras el escándalo por la presunta negligencia en el Hospital Belén de Trujillo por la muerte de una madre y sus gemelos, dicho nosocomio presentó a su nuevo director. Se trata del médico Víctor Fernández Gómez. Pienso que hay que mejorar los procesos, establecer algunas líneas inmediatas de intervención, ¿no? Escuchar a los pacientes, ¿no? Y yo creo que vamos a ir paulatinamente. Hay una demanda insatisfecha, recuerde de que en el tiempo de COVID, cuando tuvimos muchas necesidades de que atender de pacientes que no podían venir acá al hospital, pues todo ello se ha sumado a la epidemia actual que tenemos. Él fue designado en reemplazo del doctor Luis Castañeda. La vicegobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, le hizo entrega de la resolución. Por su parte, el gerente regional de salud destacó su nombramiento y anunció mejoramiento y equipamiento en dicho nosocomio. El nuestro también para que el Hospital de Belén recupere en un mediano plazo la imagen que nuestro público desea de este hospital. Mejor organización de servicios, mejor trato y sobre todo que se responda a las necesidades que tanto nos pide la población. El director indicó que buscará reducir la demanda insatisfecha de los usuarios a través de algunas estrategias, pero resaltó su confianza en el personal de salud.